Jumper. Sean todos bienvenidos a un nuevo gameplay de esto que se llama Project Playtime. Y esta vez no vengo solo, esta vez vengo con nuestro querido amigo Neuroberto. Saluda, Neuroberto. Muchas gracias, pinche bola de masa neuronal, pero la verdad es que no necesitaba presentación porque todos me aman. Ay, sí, pinche presumido, ¿no, güey? Bueno, ya, güey, vamos a empezar. Pero antes, déjanos contarte que en Temu puedes encontrar increíbles productos con increíbles descuentos. Puedes utilizar mi código para obtener un 95% de descuento en la sección de mis elecciones. O puedes utilizar este otro código para obtener 1,500 pesos en cupones. Así que vamos a ver qué tenemos aquí. A ver, vamos a tratar de abrirlo con las manos. La bolsa es demasiado gruesa, eso es bueno porque se protegen muy bien los productos. ¡Usa las tijeras, baboso! ¡Ah, sí, cierto! A ver, vamos a hacer unos cortes por aquí y otros por allá. A ver, aquí tenemos un mousepad completo. Se ve genial. A ver, vamos a probarlo. Vamos a conectar esto por aquí. Como pueden ver, funciona a la perfección. ¿Qué más tenemos? Una repisa para controles que la verdad se ve súper. A ver, vamos a armarla y a colocar los controles. Se ve genial. Un multipuertos, que por cierto nunca está de más. Conectores. Un mouse gamer que se ve de excelente calidad. La verdad es que me gustan los colores. Un teclado parcial para jugar, que por cierto se ve genial. También un teclado completo que se ve muy bien. Vamos a conectarlos y ¡oh, por Dios! ¡Se ven geniales! También tenemos esta pequeña lamparita de luna que la verdad es que se ve genial y en la oscuridad se ve impecable. Envíos gratis y devoluciones gratis hasta en 90 días. Además, tienen cupones increíbles y aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y pagos electrónicos. Todo esto y más únicamente en Temu. Ya, ahora sí ya. A ver, pues vamos a darle en jugar como especialista. Según tengo entendido, podemos customizar a esta madre, a nuestro muñequito. Y aquí son las como habilidades, ¿no? Que vamos adquiriendo. No tenemos ninguna, güey, porque la verdad es que no la hemos jugado. Pero sí, prácticamente cada una te otorga una habilidad específica, ¿no? Es muy parecido al juego de Dead by Daylight. De hecho, creo que realmente creo que es básicamente la misma fórmula. Pero bueno, todos estos perks tienen costo, ¿no? Y es prácticamente... todavía no me queda claro si es dinero de aquí en el juego, güey. Vamos a darle ya a buscar. No sé si es dinero del juego o tengas que comprarlo, güey. Eso sí no lo sé, güey. ¿Tú qué piensas, Neuroberto? Creo que es el mismo dinero que ganas aquí en el juego, güey. Porque, o sea, lo que cuesta creo que dinero real son las skins que puedes llegar a tener. De hecho, a ver si compramos ahorita alguna para que vean. Y de ahí en fuera, la verdad es que el juego se ve muy llamativo. Nosotros no lo hemos jugado, pero yo dudo que sea muy diferente al juego original, ¿no, güey? A ver, este juego es de siete personas, güey, de las cuales solo somos cuatro. Ok, no sé qué tan bueno sea eso, porque se supone que en teoría seríamos cuatro jugadores contra uno, que es el monstruo. Y en teoría eso tendría que ponerse más complicado, ¿no, güey? No, la verdad no sé qué tan bueno sea eso. Ok, nos dan a elegir dos niveles nada más y la otra casilla es como que al azar, ¿no? Son más niveles en este juego, pero solo te dejan elegir dos, güey. Ok, bueno, a ver qué tal nos va. A ver, vamos a empezar, güey, entonces. Nos troleó, güey, nos troleó el juego, güey. Nos troleó, güey. A ver, y ahora sí. Mira, ahí está el pinche flaco, güey. ¡Ah, no más, güey! Tenemos en nuestro equipo a un güey que tiene sombrero de pinches tejano, güey. ¡Ajúa! ¡Ajúa, compañero! ¡Vamos a darle la madre al flaco! ¡Vámonos! A ver, tenemos que resolver puzzles, güey. Le digo que estuvimos jugando un poco la intro con el pinche Neuroberto para no entrar tan pinches imbéciles al juego, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Pinche flaco, güey! Ahí estaba el pinche flaco, pero versión calabaza, güey. Ah, porque, pues sí, también puedes ponerle skin a los monstruos, ¿no, güey? O sea, puedes jugar como monstruo o como pinche especialista. ¡Vámonos a la chingada, güey! ¡Vámonos a la chingada! A ver, vámonos, 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 vámonos. Cámara, cámara, cámara. ¿Y ahora para dónde nos vamos, güey? La neta sí, estuvimos jugando un ratito con el pinche Neuroberto para no entrar tan pinches imbéciles, güey, al juego y que nos maten luego, luego, güey. Que por cierto, aquí entre nos es la pinche especialidad de cerebro, güey. Nah, güey, te recuerdo que yo me pasé los dos primeros capítulos de Poppy Playtime, güey, ¿eh? Así que cálmate, güey, cálmate. A ver, ajá, esto es un rompecabezas. Ajá. Ajá, ok. Ok, eso está bien, eso está bien, eso está bien. Ya la cagaste, a ver. Tenemos que darle a la pieza para que dé vuelta.
y hacer el pinche rompecabezas, ok. A ver. Escucho movimiento, güey. Ok, escucho las pinches pisadas, güey. Escucho las pinches pisadas. Güey, deberías mirar a los pinches lados, güey, por si viene el cabrón ese. ¿Y qué pinches crees que estoy haciendo, güey? Corre, corre. Es que con los audífonos se escucha bien culero, güey. Ay, ni espanta tanto, güey. Es que ponte los pinches audífonos, güey. Güey, tengo audífonos y por si no te diste cuenta, ya nos chingaron. Ah, ahorita, güey. Estábamos calentando, güey. Ah, no, pues sí, ya. Ya más o menos le agarré el pedo, güey. Ya más o menos le agarré el pedo. Ok, vamos a ponerle otra vez jugar como especialista. Encontrar... Fine match. Ok. Ah, somos 4. Güey, hasta ahorita somos 4 de 7. Eso significa 3 contra 1. Y eso no está chido, güey. Está muy difícil ganar así porque, miren, tenemos que resolver acertijos. Al resolver cada acertijo, cada plataforma, te dan como una parte de juguete y esa tienes que dejarla en un lugar determinado, ¿no? Entonces, si nada más somos 3, güey, se nos va a hacer bien pinches complicado, güey. Es que este juego es en equipo, güey. Ahora vamos a darle otra vez en el teatro, güey. Ya más o menos conocemos la estructura del pinche teatro, güey. De ley. Ok. A ver dónde nos pinches ponen, porque esta madre te pone literal donde se le da la pinche... Ok, va. Cayó el teatro. Ok, vamos a empezar. A ver, güey, me toca jugar a mí, güey. La neta. Al chile me toca jugar a mí, güey. Aquí vemos al pinche Bugsy Bug, güey, versión hamburguesa. Se ve chido, güey. O sea, los skins están chidos, la neta. Me encantan. A ver si después compramos algunos, güey. Dejen su like, güey, y compramos algunos. Ok, va. Este pinche nivel ya tendríamos que sabérnoslo. Bueno, no de pie a pa, güey, pero pues sí un poquito más, miren. ¡Órale! ¡Ese güey ya está corriendo! ¡Todavía ni empieza el juego! ¡Ya está corriendo! ¡Es hacker! Ok, a ver. Vámonos por acá, güey. Oh, no hay entrada de ese lado. Ok, vámonos por la izquierda, güey. Porque ya sabemos que el monstruo se aparece del otro lado, güey. O sea, por enfrente. Entonces vámonos por arriba, güey. Para que no nos aparezca el pinche chamuco. Ok, escucho un chingo de un chingo de cosas que estoy escuchando, güey. Ya se chingaron a uno, güey. Ya se chingaron a uno. Lo podemos salvar, güey, pero está cabrón, güey. Está cabrón. A ver, vamos a resolver esta madre. Ok. Tenemos que presionar las manitas que se iluminan en un... ¡Puta madre! Ya la cagamos. Otra. ¡Ah, demonios! Ok. A ver, tranquilo. Tranquilo. Ahí está, güey. Ya lo resolvimos, güey. No hay pedo. Ya ven, yo les dije, güey. Güey, córrele, ahí está esa madre. No mames. Córrele, güey. No mames. Es el Bugsy Bug, güey. Es un personaje nuevo, güey. Ese monstruo no aparece en los capítulos, güey. Es de aquí del Project. Córrele, cabrón. Mientras que se entretenga con esos güeyes, güey, vámonos a la chingada. Y ya estábamos a punto de resolver ese acertijo, güey. A ver si ahorita podemos regresar, güey. Ok, a ver si ahorita regresamos, güey. Porque si nos quedamos ahí nos va a chingar, güey. Nos va a chingar de ley. ¿Podemos quedarnos a resolver esta aquí, güey? Estamos en el sótano. Yo creo que sí, güey. De una vez hay que quedarnos. A ver. Perdón si me quedo callado, banda. Oh, puta madre. Es que es lo que les digo. Me voy a quedar calladito para concentrarme, chinga. Si no, no me concentro, güey. Ok, creo que escucho pisadas. Vámonos a la chingada. ¿Quién anda? ¡Oh! Se chingaron a uno, güey. Sí, se chingaron a uno, güey. Ok. ¿Nos vamos a la chingada, güey, o seguimos arreglando? ¿Lo esperamos aquí, güey? ¿Lo esperamos, güey? Ok, ya. Hay un güey ahí que necesita ser resucitado. Ya se chingaron a otro güey.
Vamos a mantenernos aquí, güey. Ya no los podemos salvar, güey. Nos vamos. Es que hay algunos monos que campean, güey. Entonces, si vamos, literalmente estaríamos regalándonos en bandeja de plata. Pero se escuchan sus pinches pisadotas, güey. A ver. Ok. Ajá. Escucho sus pinches pisadotas del cabrón este. ¡Ah, qué pedo! Se me desarmó, qué pedo. Creo que la cagué, güey. A ver. Sí, escucho sus pinches pisadotas. Y creo que puede escucharme también el güey. Sí, puede escucharme. Ok. Ajá. ¡Ay, güey! ¡Ahí viene el cabrón! ¡Corre! A ver si lo podemos burlar. ¡Ay! ¡Ábrete a la chingada, pinche cajita! ¡Ábrete a la chingada! ¡Ábranse, güey! ¡Ábranse! ¡Que ando bien pinche cerizo! Creo que ya lo perdimos, güey. Creo que sí, güey. Vamos a cerrarle la pinche puerta al cabrón. Ok. No tengo idea de si me puede escuchar el güey. Pero como que algo me dice que va a regresar para acá, güey. Porque ya me vio por dónde ando más o menos el cabrón. Ok. ¿Sabe? Escucho sus pinches pisadotas del güey, pero está difícil decir de dónde vienen, güey. O sea, no. Yo digo que pinches pisadotas son inservibles, güey, porque te dicen que está ahí, pero no te dicen dónde, güey. Nomás me ando pinches escondiendo, güey. No la vamos a ganar, güey. Somos los únicos vivos, güey. Es que les digo, güey, esta madre se trata de jugarlo en equipo, güey. No, sí, ya, ese güey ya sé. Ya valió madres, güey. Ya aparece la calaquita ahí, güey. Que ya. Ya chingó a su madre, güey. Ok, a ver. Esto por aquí. No sé si está de acá, güey. Ahí está. Y como ya arreglamos esta madre, seguramente va a venir para acá el hijo de la chingada. A ver. Ok. No, tal parece que no. ¿Seguimos entonces arreglando, güey? Es que no, güey. De todas maneras ya valió madres, güey. Somos los únicos, güey. Tenemos que recoger 6 partes. O sea, resolver 6 puzzles completos, güey. No mames. No. Espérense. Ya lo escuché aquí cerca. Ya lo escuché aquí cerca, el cabrón. Ok. ¿Anone? ¿Anone está pinche cubo? ¿Anone está pinche cajita toda culera? ¿Anone? Ok. Va. Yo soy muy bueno memorizando, güey. Cerebro no, güey, pero yo sí. Ahí está. Ok, tenemos que resolver otra de estas madres. Memorizando los pinches patrones. Ok, va. Uh-huh. Bajo es este. Ajá. Ya está. ¡Ah, le digo de la chica! ¡Aquí está! ¡No manches, aquí está, güey! ¡No tengo aquí atrás, güey! ¡Ah, córrele! ¡Güey! ¡Muévete! ¡Ah, piérdalo, güey! ¡Ah, muévete, pendejo! ¡Córrele! ¡No manches! Y a ver si lo podemos perder, güey. ¡Sí lo podemos perder! ¡Córrele, pinche imbécil! ¡Sube! ¡Córrele, güey! ¡Pinches rampas, hijos de la... ¡Chingada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Córrele! ¡Me sigue persiguiendo, güey! Ok, sí lo podemos perder, güey. No, güey, es que ya nos encontró, güey. No debimos permitir que nos encontrara, güey. Es que sí, nos quedamos resolviendo esta madre, güey. ¡Córrele! ¡Ya! ¡Ah, sí, todavía me sigue! ¡No, por aquí! ¡No, sí, güey! ¡Sí hay salida! ¡Ah! No, ya valió madre. No hay nada más que decir, güey. Lo vi todo. Por lo menos duré más tiempo que tú, güey. Sí, güey, yo no digo nada. Es que este juego, güey, o sea, no es tanto el terror. O sea, es la adrenalina de correr de esos güeyes, la neta.
Y es que es genial porque te las puedes escabullir así chido, ¿no? Pero la neta, como ya nada más éramos los únicos que quedábamos, güey, pues no, éramos presa fácil, güey, la neta. Ok, vamos a esperar otra partida, güey, a ver qué nos depara el destino. 2 horas después. Ah, güey, llevamos esperando ya un buen rato aquí, güey, y no se inicia la partida, güey. O sea, de tan poquita gente que a veces se llega a conectar, está complicado que empiece una partida, o sea, encontrar una partida, güey. Sí, de hecho yo creo que es por la actualización del juego, güey. O sea, porque antes cuando te mataba un pinche monstruo, güey, te metía al contenedor y tú podías salir de ese contenedor. Te ponían en un como lugar donde tenías que darle la madre a varias mini versiones de Huggy Boogie. Ah, pues los Waka Boogies, güey, que aparecieron en el capítulo 2 de Poppy Playtime. Y con eso, si los lograbas derrotar a todos, podías escaparte del contenedor, güey. Ahorita ya no, güey. Nada más te meten al contenedor y algún otro güey tiene que venir a rescatarte, güey. Eso no está chido, güey. Ok, vamos a seleccionar la Misfit Pit. A ver qué pedo. Cámara, güey. Ok, ahora sí somos los 6, güey. Somos 6 jugadores contra 1, así como debe de ser el juego. Ahorita sí nos conectamos 7 personas, güey. Eso está chido. A ver, ok, vamos a comenzar entonces a resolver algunos puzzles. En lo que... ¿quién sabe qué monstruo sea que nos quiera dar en la...? ¡Es el flaco, güey! ¡Es el flaco, güey! ¡Flaco! ¡Flaco! Sí, güey. Vamos a escondernos aquí, güey, porque yo sí le tengo un chingo de respeto al flaco, güey. Me dejó bien pinches traumado, güey. Desde el capítulo 1. A ver. Vamos a subir las escaleras y a pasarnos del otro lado para resolver los acertijos del otro lado. Porque no quiero encontrarme a este cabrón. Yo creo que está en la planta baja el güey. Entonces vámonos a rodear todo el mapa. Y ya se chingaron a uno, ¿ok? Lo pueden resucitar, pero si no lo resucitan a tiempo, se lo chinga. Ok. A ver... Ok, podemos bajar por aquí. No sé qué tan buena idea sea. Ya se chingaron a otro, ya escuché su screamer. Pero no aparece, güey. Oye, güey, hay un mini flaco ahí abajo, güey. ¿Podemos resolver acertijos desde aquí, güey? ¿Sí, no, güey? A ver. Y no, güey, no alcanza esta madre. Pero hay un mini flaco ahí, güey. No sé si sea una pequeña versión de flaco o que él pueda controlar, güey, o qué pedo. ¿O es flaco? No creo, güey, porque pinches pisadotas, güey, que tiene. Ya se chingaron a otro. Madre, güey, así nos va a ir chingando uno a uno si no hacemos algo, güey. Tenemos que buscar un lugar para poder resolver los acertijos, güey. Y es que yo pensé que... Ok. No, güey, es que no alcanzo a resolver los acertijos desde aquí, güey. No alcanzo. Pero ok. Somos 6. No llevamos ni una parte de... Ah, es que ahí está el pinche flaco, güey. No se mueve. ¡Flaco! ¡Flaco! No se mueve, güey. Es como si estuviera campeando, ¿no? ¡Pinche flaco camper! Oye, pero... escucho sus pisadas, güey. O sea... sospechoso. Sospechoso. A mí se me hace que son mini versiones de él, güey. Y que el real anda por ahí. Sí, güey, porque... Anda como revisando, güey. Sospechoso. Ok, ya, vamos a seguir entonces. Vamos a aventarnos entonces por acá. Es que tengo mis dudas de si sea el flaco real, pero va, vamos a empezar. A ver. Azul. Azul, verde clarito. Azul, verde clarito, lila. Azul, verde clarito, lila, azul. Azul, verde clarito, lila, azul, verde fuerte. Ok, azul, verde clarito, lila, verde fuerte. ¿Y cuál era? ¿Rojo? No,
Rojo, sí. Ahí está, güey. Ya le hicimos, güey. Ok. Ya resolvimos una parte de esta madre. Ahora hay que resolver las demás. A ver. Ah, creo que viene por ahí el pinche flaco, güey. Se movió uno de esos. Ya se mataron a uno, güey. Se mataron a un compañero, güey. Ya nada más somos cinco. Y el pinche monstruo. Ok, a ver. Con calma. Me estoy saturando. ¡Ay! No te distraigas, pinche cerebro. No te distraigas. Ok. Conserva la calma, pinche cerebro. Ya ni la chingas. Eres un pinche cerebro con cara, cabrón. Ok, ya. Va. Escucho al pinche Jubi, güey. Al flaco. No te distraigas, cabrón. No te distraigas. Ya se chingaron a otro. Es que eso me abruma, güey. ¡Ah! ¡La cagué! No, ya concéntrate, güey. Ya concéntrate. Ya ni la chingas, güey. Eres un cerebro. A ver. Ok. Va. Perfecto. Y ahora... ¿Ya resolvimos esta columna o qué pedo? Nos tienen que dar el juguete, güey. Nada más que ese cabrón lo agarre. ¿O de qué se trata esta madre? ¿Qué estás haciendo, güey? Bueno, ok, tú haz lo que tengas que hacer, güey. Yo aquí vigilo que no venga el pinche flaco, güey. Ya mataron a uno, güey. Ya nada más somos dos, güey. Este güey y yo. Ah, no, creo que somos tres. Sí, somos tres, güey. Sí, ahí están los otros dos güeyes. Bueno, ya revivieron a uno, güey. Cámara, ¿ya agarraste la parte de juguete o qué, güey? Bueno, yo ya cumplí mi parte aquí, güey. Ya nada más que lleven la pinche parte, güey. Al chile, güey. No manches, ahí estaba el pinche Jubi, güey. Ah, no, pero es la mini versión de ese güey. Si me lo topo de frente, me voy a cagar, güey. Voy a recordar muy malos tiempos. Ok, aquí hay otra de esas madres para resolver los puzzles. ¡Ay, que está el pinche flaco, güey! ¡Córrele, güey, córrele! Ahí estaba el pinche flaco, güey. ¿Ya ven? Si eran... Ah, mira, ya hay otro, güey. No, sí, son mini versiones, güey, pero... Todavía no sé qué pedo, para qué sirvan, pero me imagino que las pone ahí como para ver qué pedo, ¿no? Como para vigilar. Porque ya se chingaron a un compa, güey. Este parece un lugar seguro, ¿no? Más o menos. Yo digo, güey. Ok, vamos a resolver el acertijo. Ya no se escuchan sus pisadas, güey. Me tranquilizo cuando ya no se escuchan las pisadas de ese güey. Porque la neta quiere decir que estamos a salvo, güey. A ver. Ok. No. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos hace falta? Este de aquí, no recuerdo este, güey. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pedo? Ah, la bolita, güey. La bolita se va moviendo. Cámara. No se quiere mover. Pues ahí está, ¿no, güey? ¿O qué pedo? ¿O qué hago? Ok. Quizá entonces maybe es del otro lado. Ajá. Ah, ya se chingaron a otro. Soy el único vivo ahorita, güey. De mí depende salvar a los demás cabrones, güey. No, es demasiada responsabilidad, güey. Ah, no, ya se salvó uno, güey. Ok. No hay pedo. Ya. Ya le hicimos, güey. ¿Y ahora qué pedo? ¿Qué hacemos? Y ahora salimos este. Ah, nos hace falta ese, güey. ¿Ven por qué les digo que es complicado hacer las cosas como tú solo, güey? Por eso les digo que es un equipo, güey. Ok. Empiezo a escuchar más fuerte las pisadas de ese güey, pero creo que... Ah, no, mames. No, vámonos a la chingada, güey. Se me hace que anda por aquí el cabrón. Se me hace que sí anda por aquí. No, güey. Ya se fue. Sí, güey. Ya se chingó otro güey. Ya no aparecen los demás, güey. O sea, nada más aparece ese güey. A ver, sigamos. Estoy escuchando las pisadas de ese cabrón otra vez, güey. Vale, madres, vámonos a la chingada, güey. Ya la cagué. Cuando la cagas,
le manda como una pinche señal a, al pinche flaco, güey. Y me escucha y me persigue, güey. Vamos a tratar de revivir a ese cabrón. A ver qué pedo. Ahí hay un pinche mini flaco, güey. Hay un pinche mini flaco allí, güey. Pues no, no sé qué tan buena idea sea salvarlo entonces, güey. Creo que sí me vienen persiguiendo, güey. ¿No? Sí, sí me vienen persiguiendo, güey. ¡No mames! Sí, güey, sí, sí, sí. Nos vienen persiguiendo, nos vienen persiguiendo, nos vienen persiguiendo. Córrele, córrele, córrele. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. No, pendejo, te hubiera sido por enfrente, güey. ¡No, no mames! ¡Ah, la chingada, güey! ¡Ah! Nah, ya me chingó, güey. ¡Suéltame, hijo de la chingada! ¡Suéltame! ¡Suéltame, perro! ¡Que me sueltes! No, ya, ya valió madres, güey. Valió, güey. Les dije que era el único que estaba vivo, güey. Literal, güey. Bueno, ya mínimo duraste un poquito más, güey. Culero. ¡Oh! ¡Nos ganamos 275 tickets! Ok, a ver qué procede. Ya más o menos le agarré el pedo al mapa, güey. Mira, güey, casi todo el mundo con sus skins y uno bien pinche pobre, güey. A ver. A ver si ahorita compramos un skin, güey. Para no vernos tan chacalones. Chacalones, chacalones. Vámonos por acá entonces porque ya sabemos que el pinche monstruo aparece del otro lado. Aunque no sé si eso sea siempre, güey. La verdad es que no sé si sea siempre, güey. Desconozco, güey. Pero por si las dudas, vámonos por acá, güey. ¡Ah, no mames! ¡No, no, 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 no! ¡No te muevas, güey! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Ahí está el pinche flaco! ¡No te muevas, güey! ¡No, córrele a la chingada, güey! Nunca se me había aparecido el pinche flaco aquí, güey. O sea, es aleatorio, güey. En donde pongan al pinche monstruo es aleatorio, güey. Entonces no se basen tanto, güey, en eso. Corre, corre. Sí, me viene persiguiendo, güey. Corre, 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 corre. ¿Qué te quedas ahí parado, güey? ¡Córrele! ¡Ahí viene el pinche flaco! Sí, es el pinche flaco, güey. Ok, no debería de traer el monstruo para acá. Estaban arreglando una pinche torre, güey. Perdón, perdón. Pero la neta, no sabía para dónde irme, así que... ¡tengo que sobrevivir! Lo siento, lo siento. Chale, güey. Ok, ok, corre, corre. Pinche mapa, es un laberinto, güey. Ok. Creo que ya lo perdimos, güey. La ventaja de... Cámara, cámara, pásale, pásale para que le pueda cerrar. Cámara, cerradito. Ah, sí, la ventaja de que seamos varios es que podemos distraerlo. Entonces el güey tiene más opciones para elegir. Entonces, cuando somos pocos, puede que nos tenga como objetivo solamente, por ejemplo, a mí, nada más, ¿no? A ver, vamos a resolver esta madre rapidísimo en lo que llega ese güey. No vaya a ser la de pinches malas que... A ver... Que ahorita venga ese güey. Mira, nos está ayudando ese güey mientras a resolver los... El puzzle, güey. O sea, eso es lo chido, güey. Trabajo en equipo. Ok. Ajá. La bolita, la bolita, la bolita... Perfecto, muy bien. Ya estamos cerca, ya estamos cerca, ya, ya, ya. Ajá. No manches, güey, escucho. Ah, es este güey. No, no, sí viene, güey, sí viene, sí viene, sí viene. ¿O no? No sé, güey. Pero yo la neta sí escucho sus pisadas, güey. Yo estoy paranoico, güey. ¿Te cae? Estoy paranoico. Tan pinche traumado me tiene el pinche flaco que estoy bien pinche paranoico, güey. A ver, bueno. Ok, ya casi terminábamos esa plataforma, güey. Pero no hay pedo, ya casi casi la dejé hecha, güey. Pero... ahí ya casi también terminan una torre. O sea, no hay pedo. Ok... Se escuchan un chingo de cosas. Bien culeras. Estoy solito. Ah, miren, estamos en el sótano, güey. Ok, aquí para resolver estos acertijos me gusta ir cantando los colores, güey. Así como azul, verde, rojo y así, güey.
azul, verde, rojo, rojo y así, güey. Así es muy difícil que se te olvide, güey. Bueno, yo sí lo hago, güey. Rojo, rojo, violeta. Ok, azul, verde, rojo, rojo, violeta, azul. Así, ¿ya ven? O sea, no, bueno, a mí sí me funciona, güey. No, no sé ustedes, pero a mí la neta sí me funciona, güey. Ok, esto es de atención, esto es de memoria. A ver, memorizar los pinches puntitos. Ok, va, sin pedos. A ver, ajá. Ajá, sí, ahí está. Y de paso, revisamos que no venga ese cabrón. No, es que el pedo es que mientras resuelve los acertijos tienes que fijarte que no te persiga ese güey. Ahí está, ya. Y ahora ya tenemos la parte del juguete, güey. Ahora sí, la agarramos. Necesitamos buscar una de esas madres, un contenedor, güey, para echarlos. Pero cuando tenemos estas madres no podemos usar las manos, güey. Somos unos inútiles, güey, la neta. O sea, eso nos hace más propensos a que nos chinguen. ¿Dónde están los pinches contenedores cuando los necesitas, cabrón? ¿Dónde están, güey? Ah, creo que aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. A huevo, a huevo, a huevo. Ahí está. Cuatro partes de juguete de seis, güey. Ay, hay un pinche flaco, güey. ¿Lo viste? Un flaquito. Ok. Nos hacen falta dos partes de juguete para irnos a la chingada. Vámonos por acá. ¡Cámara! ¡Ah, los pinches controles! Es que este juego se controla por teclado, güey. O sea, se juega con teclado y mouse. No, no es lo mismo que jugar con control, güey. Entonces, me apendejo. Así que perdónenme, banda, si me apendejo a veces. No es intencional, se los juro. ¡Cámara, güey! ¿Ya están seis? Es que había una parte de juguete ahí arriba, güey, tirada. ¡Cámara, cámara, cámara, cámara! Ya tenemos las seis, güey. ¡Vámonos a la chingada! Ahora tenemos que ir a la estación del tren, güey. ¿Sí, no? Pero tenemos que activar primero la palanca, si mal no recuerdo. ¿Sí, no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ya. Ahora vamos a buscar la pinche... ¿Dónde está la pinche estación, güey? Creo que aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ok, ahora tenemos que... ¡Ay, güey! Ah, es un peluche de Huggy. Pensé que era un flaquito, güey, de esos miniatura. Cámara, güey, esperamos el tren o qué pedo. Ah, ah, ya, ya lo hizo este güey, cámara. ¡Pinche tren! Nada más esperamos el pinche tren, güey. No, no tarda en venir el pinche flaco, güey. No tarda, no tarda, no tarda. ¡Ay, ya está aquí, güey! ¡Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí! ¡Está aquí, güey! Sí, güey, sí, está ahí abajo, güey. Se está tratando de chingar a esos güeyes. ¡Ya llegó el pinche tren! ¡Corre, corre! Oh, no, no, por aquí no vamos a poder bajar, güey. Sí se está tratando de chingar a esos güeyes. Se lo están burlando bonito, güey. ¡Vámonos a la chingada! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Por favor, imbécil, por favor! ¡Ahí está! ¡Por fin, güey! ¡Por fin ganamos, güey! Es que la neta así tiene que ser, güey. Trabajo en equipo, güey. Cada quien tiene que aventarse una parte de juguete, güey. O sea, para eso somos seis personas, güey. Cada uno tendría que agarrar una parte de juguete. O por lo menos dos distraerlo, güey. Vamos a echarnos otro, güey. Otro, 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 otro. Es que sí está entretenido, güey. O sea, está difícil cuando no son todos los jugadores, güey. Pero está entretenido. Pues bien, güey. Mínimo no te partieron tu madre, güey. Sí, güey. Qué bueno que aprendas del maestro. Ah, no chingues, güey. Aquí de los dos, ¿quién se ha aventado los dos capítulos de Poppy Playtime, güey? Y todavía me falta aventarme el tercero, güey. Ah, sí, sí, sí. Lo que digas, güey. Lo que digas. No hay pedo. Pero no fuera Neuroberto te lo explica porque se te hace así, güey. Se te hace así, güey. Envidia o coraje, culero. A ver, cámara. Ya compramos un pinche skin, güey. El del pinche flaco. Para no vernos tan pinches nacos, güey. Ok, vale, vale. Esta vez somos 4 contra 1. Este mapa no lo conozco, la neta. Pero va, va, va. No hay pedo, güey. Nos aventamos. Ok, aquí hay una plataforma. Y ya me la ganó este güey. Ok, resuélvala. No hay pedo. Ok, estos dos güeyes ya están resolviendo esta madre. Vamos a buscar entonces... otra. Ojalá ya haya una por aquí cerquita, güey. Si no, ya valió madres. Ok, aquí enfrente hay una, pero estamos al descubierto, güey. No tengo ni idea de quién es el pinche monstruo esta vez. A ver. Ok, a ver, atentos, atentos.
Ya se empieza a escuchar el sonido de esa madre, güey. Les dije que estábamos descubiertos, güey. Ya nos vio, nos vio, nos vio, nos vio. Estoy completamente seguro de que viene para acá, güey. Estoy completamente seguro. Lo sabía, güey. Viene para acá, viene para acá. No, ya, ya dejé de escuchar sus pisadas. Ok. Vamos a seguir buscando un pinche puzzle. Un puzzle, perdón. Que no esté tan al pinche descubierto. Es que aquí están mis compadres, güey, cerca, güey. Entonces, o sea, obvio que va a estar esa madre por aquí cerca. El pinche monstruo. A ver, este está bien. ¿Escucharon eso, güey? Se escucha como, como algo elástico, como un resorte. Y adivinen quién es el único pinche personaje elástico del juego, güey. Ah, la cagué, la cagué, la cagué. ¿Ok? Ajá. Se escucha más pinche cerca esa madre, güey. Se escucha más pinche cerca, güey, pero... Pero no... No la veo, güey. Ok, ya cerraron la puerta, güey. Quiere decir que viene por acá esa madre. Viene por acá, viene por acá. Ok, ok, ok. Entendí la referencia, mi estimado cara de mostacho. Ese güey tiene su mostacho, mira. ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? Ok, no hay pedo. Yo te ayudo a resolver hasta entonces, carnal. Y se escucha bien pinche cerca esa madre, güey. ¡Ah, no manches! ¡Ahí está, güey! ¡Es la pinche patas placas, güey! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Es la pinche patas placas! No, sí, córrele, güey. Porque yo ya me agarré a madrazos con esa madre una vez, güey. En el capítulo 2, de hecho. Cámara, aquí hay una de esas madres que se puede bajar. Si nos está siguiendo, ahorita le cerramos la puerta en su jeta. Pero no, parece que ya no. Ok. Hay que buscar otra de esas madres porque la de allá definitivo no es segura ahorita. Ahorita. Si no, ahorita vamos a tener que regresar, güey, después... Para resolverla, güey. Nada más somos cuatro. Entonces la tenemos un poquito difícil. Pero sí se puede, güey, es jugable, es jugable. Ok, esta parte ya la resolvieron. Creo que esta parte también ya. O sea, nada más le falta esta a ese güey para obtener una parte de juguete. Deberíamos buscar una de nosotros también, güey. Pero no encuentro. ¡Y se escuchan las pinches pisadotas de esa madre! De la pinche patas flacas. ¿Qué? ¿No me puedo meter al pinche casillero? ¿Qué pedo? Deberías de buscar puzzles, güey, ahorita para resolver. No, güey, es que el juego te hace pensar que te siguen, güey, pero no siempre. O puede ser en el piso de arriba o no sé, pero... O sea, sí te puede indicar que está cerca, pero por lo que veo, no siempre. Eso es lo que te genera un poco de nerviosismo, güey. Bueno, a mí, güey. Ok, ok, vamos a resolver esta madre. Que creo que ya nada más es lo único que nos falta. ¿Esto dónde va o qué pedo? Falta la de acá abajo. ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y ahora qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Ah, que no ha resuelto esa madre ese güey, ¿verdad? Ok, a ver, a ver. Se me hace que ahorita nos va a seguir, güey, esa madre. Sí, 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 nos va... Sí, ahí viene, güey, ahí viene, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. La vi pasar, güey. Sí, no, no nos va a dejar ahorita en paz, güey. Se va a mantener ahí todo el pinche rato. ¡No manchen, pinches monstruos camperos, güey! Despacito. Y órale, 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 órale. Ok, vamos a seguir entonces arreglando esta madre. ¿O sigue aquí? ¿Sigue aquí esa madre? Por allá ya casi terminan de resolver uno, güey. Ya un güey ya lo tienen bien mal herido, güey. Ya se lo chingaron, güey. Escuché el screamer de la pinche patas flacas, güey. Ok, a ver. Concéntrate, cabrón, concéntrate. Porque aquí los puzzles están más difíciles. ¡Puta madre! No, ya la cagué, ya la cagué. Ya me escuchó, ya me escuchó, ya me escuchó. Sí, 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 me está siguiendo, güey. Sí, ya, me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo. La pantalla se pone roja. Corre, 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 corre. ¡Ah, corre, petajo! No chingues, güey, pasé frente de ella, güey.
Pasé enfrente de ella y me la bailé, pero sí bonito, cabrón. ¡Órale, órale, órale! ¡Quítate, güey! ¡Quítate! ¡Viene esa madre! ¡Viene esa madre! ¡Ah, no chingues! Me la volví a topar de frente, cabrón. Me la volví a topar de frente, güey. No, man. Pero yo creo que pasé demasiado rápido, güey, porque no... No me hizo nada, güey. Pasé muy rápido. Ok, ya se chingaron a un compa, güey. Vamos a ver si lo podemos revivir, güey. Güey, yo creo, neta, que deberías concentrarte en resolver los... las torres, güey. ¡No, güey! Porque un amigo nos necesita. Y yo nunca le doy la espalda a mis amigos. Yo no te daría la espalda, pinche cerebro, aunque seas una pinche bola de masa. Neuronal. ¡Y está campeando la chingadera! ¡Ay, córrele, córrele! Y todavía más aquí de pendejo, güey. Ponerte enfrente de ella, güey. Sí, 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 está aquí cerquita, cerquísima. Pero va, hay otro güey ahí también queriendo salvarle esa madre, güey. La cámara, 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 cámara. Cámara, cámara, distráele, distráele. ¡Ole! No manches, le estamos burlando, pero sí bonito, cabrón. Cámara, cámara, cámara. Pásense, pásense, pásense para que puedas cerrar la puerta, cabrón. Pásense. ¡Perdón, güey! Le cerré la puerta en su cara, güey. No, perdón, güey. Y según tú no dejas a ningún amigo atrás, ¿no, güey? Ya, güey. No, fue intencional, güey. No, sí se yo bien cagado eso, güey. O sea, uno sí pasó, pero el otro sí se quedó adentro, güey. ¿Yo qué culpa tengo que no fueras tan rápido? A ver, güey, a ver. A ver, güey, dime. Dime la verdad. ¿Y ahora qué pedo, güey? ¿Dónde estamos? Ahí estaba un cartel del Menso Bonnie. ¿Sí lo vieron? El Menso. Ok. Cámara, aquí estamos todos unidos como equipo. Cámara, cámara. Este sí me lo puedo memorizar, güey. Estaba fácil, estaba fácil, estaba fácil. Va, 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 va. Ahí está. Primera ya lo resolvimos. Ya ven, aquí estamos los tres pinches güeyes como equipo, güey. A huevo, así tiene que ser, güey. Así tiene que ser. Los Jumpers unidos jamás serán vencidos. ¡Woo! A huevo, yo ya lo resolví. ¡Apúrense, culeros! No manches, güey. Se escucha bien pinche cerca, güey. ¡Córrenle, córrenle! ¡Apúrense, chingada madre! Ok. Estamos aquí todos, güey. Ahí está. Ya resolvieron otro. Cámara, perros. Yo les aviso a ver si no viene por aquí esa madre. ¡Apúrate, padrino! Oigan, no tengo ni la más mínima idea de qué es esa aura verde que tiene ese güey. A lo mejor es un perk que ese güey compró. ¡Ah, no chingues, güey! ¡Es un rompecabezas! ¡Son los más pinches fáciles! ¡Apúrate, mostacho! ¡No la chingues! ¡Ah, cámara, cámara, cámara! Yo aquí agarro la puerta, güey. Mientras ustedes terminan... Bueno, mientras ese pendejo termina el pinche rompecabezas, que es lo más pinche fácil del pinche mundo. Ok. A ver. Yo aquí espero, güey. Yo aquí espero. Si viene, le cierro, güey. ¡Ah, brinco, brinco, brinco! ¡Woo! ¡Eso! Amigos, 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 hasta el fin. ¿A dónde van, culeros? Ah, se vio bien cagado eso. Cámara, cámara, ya tienen la parte de juguete. Vámonos ahora sí a la chingada. Hay que buscar un contenedor, güey, para meter esa madre porque apenas llevamos 3 partes de juguete, güey. Ahí está. Llevamos 4, güey. Nos faltan 2. Cámara, entonces todos estos güeyes se van para arriba, para acá, güey, pero... No, güey, estoy casi seguro de que la pinche patas blancas anda por aquí, güey. Se me hace, güey. ¡Ah, sí, no mames! ¡Sí, ahí está, güey! ¡Ahí está! Ya ven, güey, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? O sea, sí, sí me gusta trabajar en equipo, güey. Así como hace ratito. Sí me gusta, güey. Pero el único pedo es que a donde quiera que van esos güeyes llevan a la pinche patas flacas con ellos, güey. Pero por otra parte ya está más cabrón que te chinguen, ¿no, güey? O la verdad es que no sé si puedan chingarnos a todos de un solo jalón. No creo, güey. No creo. Está chido el mapa, ¿no, güey? Pero la neta sí parece un pinche rompecabezas, güey. Aquí para una pinche persecución sí tendrías que conocer el pinche mapa. Vamos a bajarnos por acá, güey. Por acá vienen mis compas, güey. Y donde están esos güeyes es porque los viene persiguiendo algo, güey, al chile. ¡Ah, no manches, güey! Se escucha más pinche cerca, güey. ¡Corre, corre, 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 corre! Ok. Creo que parece que ya la perdimos, güey. Ya no hay pedo, no hay pedo. Ok, vamos a bajarnos por acá. Tengo entendido que por aquí hay una plataforma, creo, ¿eh? No me acuerdo, güey. No me acuerdo, güey.
Ah, nos hace falta esa de allí, güey. Esa de allá. Esta de acá, carnal. Ah, ya la está resolviendo este güey. Cámara, pero sí apúrate, güey. Sí, resuélvela, no la chingues. Bueno, cámara, en lo que tú la resuelves, güey, yo te aviso, güey. Brinco si es que viene, güey. Así, brinco si es que viene. Si no, pues ya la resuelves tú, güey. Cámara, pues. Hace falta un cabrón, ¿no, güey? Hace falta uno. Ah, mira, ahí viene. Ah, no chingues. Esto me da un mal presente. ¡Ay, viene, güey! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Puta madre! ¡Ah! 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 Me viene persiguiendo, güey. Me viene persiguiendo. ¡Sí, güey! Tengo la pantalla roja, güey. ¡Corre! Ya se chingaron a un compa. ¡Valió madres, güey! Sí, ya se lo chingaron, güey. Y nos hace falta esa... Ah, no, ya la resolvieron, güey. Ya la resolvieron. Ok. Habría que rescatarlo, güey. Pero no sé, es que... Ah, ya se chingaron a otro. Ok, mira. Podemos salvarlo. No creo que nos pueda chingar a todos de un solo jalón, ¿no, güey? ¿O sí? De todas maneras, tendría que llevarnos al contenedor, güey. O sea, no nada más porque sí. Ya revivieron al otro, güey. Y al otro creo que ya se lo llevan, güey. De ese lado. ¡Cámara, güey! ¡Patalea! ¡Patalea, güey! ¡Patalea, cabrón! ¡Escápate! ¡Escápate conmigo otra noche, bebé! ¡Ey! No, cantes esa pinche mierda aquí, güey. Aquí nomás pura gente decente. No la chingues, pinche Neuroberto. ¡Ya, güey! Es para que te rías un ratito, güey. No la chingues. Ok, a ver. ¿Cómo llegamos hasta allá, güey? Tenemos un compa en apuros. ¿Pero cómo llegamos hasta allá, cabrón? ¿Cómo llegamos hasta allá? Pinche laberinto. Está de la chingada, güey. Por cierto, no olviden seguirnos en Twitch, güey. No olviden seguirnos en Twitch, por favor. Por favor, güey. Para seguir divirtiéndonos, güey. Es que como que escuché que había alguien cerca, pero no, ¿verdad, güey? ¿O sí? ¡Chingue su madre! Vamos a salir al exterior, güey. ¡Chingue su madre! Vamos a salir, güey. Vamos a salir. Este juego te trolea bien, cabrón, güey. Te juro que no sirve de nada escuchar las pisadas de la chingadera esa, güey, si no sabes por dónde viene, güey. O sea, nada más es como para que se te... Para que te pongas nervioso, güey. A ver, vamos a bajar por acá. Oye, güey, si resolvemos la plataforma de aquí al centro... No, es muy peligroso, güey. Está bien peligroso. Estamos en el centro de todo, güey, la neta. Ok. No es que no me guste trabajar en equipo, güey, neta. O sea, sí me gusta, güey, como hace ratito. Está chido. Ay, güey, ¿no viene nadie? Pero es que, neta, prácticamente de donde vienen mis compañeros, güey, siempre traen al monstruo prácticamente en la cola, güey. A ver. No nos persigue, güey. Vamos a seguir resolviendo esa madre. Mira, ahí está un compa, güey. ¡Ah! ¡Pinche mami lo que le da! ¡Vámonos a la chingada! ¡Vámonos a la chingada! Ese sí estuvo bien cagado, güey. Ahí estaba. ¡Órale, vámonos a la chingada, güey! ¡Media vuelta y vámonos! ¡Ah, no la chingues, padrino! Y apenas íbamos a empezar a resolver esa madre. Ok. Ok. No hay pedo, güey. There is not pedo. ¿Esa ya la resolvieron, carnal? ¿O todavía no? Ya, creo que ya. ¡Ah! Hace falta esta, güey. Hace falta esta. Cámara, güey, vamos a resolverla. Ahí viene este cabrón. A ver si no trae con... Sigo a la pinche patas locas, güey. Pinche patas flacas, güey. Es que ese es el pedo, güey. Ok. Ahí viene ese cabrón, güey. Mira, ¿qué te dije, güey? ¡Ay, no más! Le cerró la puerta, güey. ¿Qué te dije? Esos güeyes todo el tiempo la están persiguiendo, güey. Los están persiguiendo, güey. La neta. ¡Vámonos a la chingada, cabrón! Pinche patas flacas. Yo no te estoy haciendo nada, ¿eh?
Más te vale que no me estés persiguiendo. Más te vale que no me estés persiguiendo. Creo que no me está persiguiendo, güey. Se me hace que se fue por otro lado. Ah, mira, aquí hay una puertita. Si nos viene persiguiendo ahorita la... Le cerramos la puerta en la pinche jeta, güey. ¡Ah, no mames! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está! ¡Ah, no mames! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre! ¡Ah! Solita por pendejo, güey. Ya valió pito. Sí, güey, no, ya me encerró, güey. Me encerré solito por pendejo, güey, la neta. ¡Ah, le cerraron la puerta en sujeta! Por pinche babosa, patas flacas. Ya le volvieron a cerrar la puerta. Le están troleando bien cabrón, güey. Cámara, ya nomás nos hace falta una parte de juguete, güey. Llevamos 5 de 6. Ya, güey. Es que no mames, se le están botaneando bien cabrón, güey, a la pinche patas flacas, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con esa pinche patas flacas, güey? Cámara, chingadera. Ah, no, ¿cómo crees, madrina? ¿Cómo crees que quieres meter al mismo pinche jugador al contenedor, güey? No nos puedes meter en un mismo contenedor, chingadera. Búscate otro contenedor, güey. No nos puedes meter aquí, apúrale, porque si no... Mi compadre va a patalear si te va a escapar. Ira. ¡Ah, ahí está! ¿Qué pedo con estas patas flacas, güey? ¿Qué pedo? Se lo están troleando bien, cabrón. Ira, le han volvido a cerrar la puerta, güey. Cámara, güey. En lo que uno la distrae, sálvenme. No sean culeros, güey. ¡Sálvenme, por favor, güey! ¡Sálvenme, por favor, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Sálvame! Mira, me está campeando la hija de la chingada, güey. ¡Eh! ¡Pinche monstruo camper, güey! ¡Eso es pecado, güey! ¡Ah, no la chingan, no la chingan! ¡Sálvame, güey! ¡Eso! ¡Ah! ¡Cómo te la bailaste! ¡Bien cabrón, padrino! Cámara, ya casi ganamos, güey. Tenemos 5 de 6 partes de juguete, güey. Cámara, no hay pedo. ¡Ah! Es que se nos acabó el tiempo, güey. O sea, el juego es por tiempo, güey. Si no alcanzas a conseguir las 6 partes de juguete, ya valió madres, güey. Así funciona el juego. O sea, ergo, ya valió madres. Bueno, ya, güey, por lo menos duramos un poquito más, güey. O sea, a lo mejor no alcanzamos a ganar, pero fue por tiempo al chile, güey. Por lo menos ganamos una vez, güey. Ya, no hay pedo, güey. Pero bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden que ya se va a estrenar el capítulo 3 de Poppy Playtime. Y lo vamos a estrenar aquí en el canal para todos ustedes, ¿vale? Y muchas gracias por ver el video. ¡Nos vemos a la próxima! Si te gustan mis videos, no olvides seguirme en mis redes sociales para seguir viendo más videos y contenido de calidad. Y si te gustan mis gameplays, no olvides seguirme en Twitch y en TikTok.